Los Tigrillos Dorados MRCI jugaron el partido de ida de los 32avos de final de la tercera división profesional. El partido se pactó a las 3 de la tarde teniendo como escenario la alfombra verde de San Jerónimo Tlacochaguaya. El partido inició intenso y peleado en el medio campo, pero no tardó mucho la ofensiva de Oaxaca en hacer daño y con un potente disparo de Omar Castro se abría el marcador. 10 minutos después se vendría la anotación del casaca 25, quien solo empujó la de gajos a la portería rival. El vendaval se vendría con más goles, el goleador se hizo presente y con remate cruzado que vencería nuevamente a la meta de Selva Cañera. El cuarto lo metería Jason Sainez, con un tiro potente que el portero no pudo controlar. El primer periodo terminaría y ambas escuadras se fueron a sus vestidores para replantear en la parte complementaria. Los visitantes se cerraron y lograron funcionar mejor a la defensiva y frenar la ofensiva local. Pero antes de culminar el partido, un tiro cruzado de Giovanni Esparza pondría cifras definitivas. Con este resultado, Selva Cañera está prácticamente eliminado. Tendría que anotar 5 para empatar el global o meter 6 y que no la anoten ninguno para pasar. Con imágenes de Aval Lucrecio, para MBM Deportes, Jair Toledo.